¿Qué? ¿No puede ser? ¿En serio? ¿De qué hablas? ¿Por qué esos gritos? ¡Míralo tú misma! ¿Qué? ¿Ya abrieron el nuevo hotel de Avatar World? ¡Se ve súper estupendo, Josh! ¡No puede ser! ¡Claro que quiero ir! Pero yo todavía no te he invitado. ¡Sí, claro! ¿Cómo no? ¿Para qué me lo mostraste entonces? ¡Claro que vamos a ir! ¡Ya hice las reservaciones y ya pedí los boletos de avión! ¿Qué? ¿Ya hiciste las reservaciones? Yo tengo que hacer maleta, pero ¿para qué día las hiciste? ¡Para hoy! ¡Para hoy! ¡Josh, no he terminado de hacer las cosas! Bueno, si quieres no vayas, yo me voy con mis hijas. Es más, acuérdate que mañana cumplen años. ¡Sí, sí! ¡Por eso! ¿George estaba limpiando la casa? Porque mañana cumplen años las morochas y pues quería decorar la casa hoy en la noche para la sorpresa. Pero yo creo que la mejor sorpresa sería hacer la fiesta en el hotel. ¿Ahí estás seguro? Bueno, voy a llamar a mamá. Chicas, chicas, les tengo una sorpresa, vengan para acá. Les tengo que contar algo, ¿están listas? ¿Qué pasó, papá? ¿Me vas a regalar un buen regalo mañana? Recuerda que mañana cumplo años. A mí me gustaría una mascota, Buddy, solo de Adelita. ¡Claro que sí! Pero no se preocupen porque les tengo una sorpresa. Nos vamos ahorita a la playa, al nuevo hotel. Yo no quiero ir, ¿no te acuerdas todo lo que nos pasó en el avión? Bueno, 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 ya lo pasado pisado. Es más, apúrense porque ya su mamá está haciendo las maletas. ¿Querrás decir mamá? Ya hizo las maletas. Pero ¿cómo hiciste todo tan rápido? Bueno, cosas de mamá. Bueno, chicas, ¿están listas? ¡Nos vamos a la playa! Yo me llevo a Megancita y a las niñas y tú cargas las maletas. Pero Dios mío, ella cree que nos vamos 3 meses. ¿Cómo hace para armar todo tan rápido? Mamita, ¿y dónde está la abuela? Dijiste que la abuela iba a ir para decorar mi fiesta, mami. Tranquila, chicas. En el próximo vuelo sale la abuela. Lo que pasa que ya papá había comprado boletos para nosotras. Estimados pasajeros, deben abordar el avión. Por supuesto, ya vamos, ya vamos. Bienvenidos, por favor, tomen asiento para poder despegar. Por supuesto, chicas. Siéntense acá ustedes dos. Yo quiero ir a la ventana. Que tú siempre vas en la ventana. Me tocaba a mí. No puedo contigo, eres muy fastidiosa, Ben. Ay, George, creo que todo fue como muy apresurado. Tengo demasiados nervios, George. Tranquila, tranquila, todo va a salir bien. Es una irresponsabilidad de parte de ustedes. Debieron haber avisado ahora dónde voy a quedarme. Lamentamos, señor, no es nuestra culpa. Pensábamos que el hotel iba a estar listo, pero no lo está. ¿Cómo que el hotel no está listo? Venimos desde muy lejos a celebrar el cumpleaños de mis hijas en el hotel. Por supuesto que lo entiendo y nos disculpamos por ello, pero es que hubieron muchos inconvenientes y el hotel aún no está disponible. No puede ser que hayan arruinado el cumpleaños de mis hijas. ¿Arruinado, mami? ¿Ya no vamos a tener cumpleaños? Por eso ya no quería venir para acá, mamá. Ya no quería venir. Eso quiere decir que no vamos a tener ni pastel, ni regalos, y ni la familia, ni nada. Ok, George, tú nos metiste en este rollo. Yo estaba tranquila limpiando mi casa y tú compraste los boletos, así que tú resuelve este problema. Sí, sí, vamos a resolverlo, señora. Pero la playa está abierta por lo menos. Sí, por supuesto, la playa todavía está habitable. Igualmente son unos irresponsables, pero no importa, vamos a resolver. Chicas, no se van a quedar sin cumpleaños porque su super papá va a resolver algo. Así que, prepárense, ¡nos vamos a la playa! Más te vale que se te ocurra algo super, hiper, mega, ultra épico, George. Si no, vas a conocer a una Jessie muy molesta. Amor, amor, ¿qué tienes? Trata de disimular un poquito. Las niñas se van a poner muy tristes, ¿qué pasa? Entiendo, es que mira la hora que es y mamá no ha llegado todavía. Además, falta poco para su cumpleaños y no tenemos nada que darles, George. Ya, pero lo más importante es que nos tienen a nosotros. Nosotros somos su familia. Bueno, es cierto. ¡Jessie! ¡Jessie! ¡No puede ser! ¡Escuché a mamá! ¡Llegó mamá! ¡Uy, esta caja pesa muchísimo! ¿Dónde están las pequeñas de la abuela que cumplen año dentro de muy pocas horas? ¡Aquí estoy, Juanita! ¡Aquí estoy! Pensé que no ibas a llegar. No, pequeña, solo que el avión se demoró un poco, pero aquí estoy. Cariño, ¿y dónde está el hotel para ir decorando? ¡Mira la hora que es! ¡Mamá, hoy no habrá ningún hotel! ¡El hotel estará listo el jueves! Pensábamos que íbamos a llegar justo para el hotel, pero...
decorar. Entendido, pero hey, no vamos a pasar una noche aburrida. ¿Quién quiere hacer castillos de arena? ¡Yo sí quiero! Gracias por venir, mamá. Bueno, vamos a empezar a decorar. 3 horas después. ¡Listo, mamá! ¡Quedó súper hermoso! ¡Muchas gracias por ayudarme! Chicos, ¿qué les pareció esta decoración playera que acabamos de hacer a la gemela? Pensábamos que el hotel iba a abrir hoy, pero no, chicos. Abre hasta el día jueves y bueno, se nos ocurrió hacer esta fiesta. Voy a esperar a que amanezca porque tengo demasiados nervios. ¡Ay, tengo tanto sueño! ¡Ah! ¡Apareció! ¡Chicas! ¡Feliz cumpleaños, Odette Mega! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Mami, estoy muy feliz! ¡Ya quiero ver cómo quedó la fiesta! ¡Vete, Odette! ¡Wow! ¡Mami, nos hiciste una fiesta de princesas como yo quería! ¡Gracias, mami! ¡Qué bueno que les gustó! ¡Ahí está su abuelita que me ayudó muchísimo! ¡Pero se quedó dormida en la silla! ¡Mamá! ¡Mamá, despierta! Ay, chicas, ahorita la despertamos. ¿Pero qué les parece si disfrutamos este día en las motos de agua? Déjame despertar a tu papá. ¡George! ¡Despierta! ¡Ya es el día! ¿Qué? Me quedé dormido. Ya tenemos todo listo, es hora de disfrutar de un día en la playa. ¿Ya no estás molesta conmigo? Bueno, sale un poco, pero vamos a disfrutar. ¡Wow! Esto quedó increíble, pero suegra. ¡Suegra! ¡Despiértese, suegra! Uy, no, se quedó demasiado dormida. Pero de verdad, esto está bellísimo. Chicas, y así fue como hemos pasado un día súper extraño. Bueno, acaba de empezar el día para nosotros. La estamos pasando súper genial. Y lo más importante es que estamos en familia. Estaba preocupada porque quería algo súper épico en el nuevo hotel y toda la cosa. Pero no importa que aún no la hayan abierto. Lo importante es poder compartir con mis pequeñas y poder disfrutarlas, verlas crecer y toda la cosa. Gracias a mi mami que me ayudó a decorar a Butterworld. Y chicos, antes de despedirme de este video y para poder seguir disfrutando del cumpleaños de las gemelas, pues quiero recomendarles estos canales a mis suscriptores que también están empezando a hacer videos porque su sueño es ser youtuber. También quiero mandarles saluditos a todos los chicos que siempre me están acompañando desde el chat y en los comentarios. Si tú quieres saluditos especiales, déjalo acá abajo en los comentarios y con muchísimo gusto te estaré saludando. Y chicos, vienen muchas sorpresas para el video de 1 millón de seguidores. Me he tardado porque está súper, hiper, mega épico. Así que, cambie fuera. Nos vemos mañana en un siguiente video. Los súper, hiper, mega quiero, chicos.